Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah. Ventana Abierta con Joycy Ramírez. Llega gracias a Equipos Gastronómicos Cefríos, Dr. Edgar Matos, inmunólogo, alergólogo, Computrón, Estudio Ambulodegui. Let's go, girls. Ventana Abierta con Joycy Ramírez. Llega gracias a Equipos Gastronómicos Cefríos, Dr. Edgar Matos, inmunólogo, alergólogo, Computrón, Estudio Ambulodegui. Let's go, girls. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Ventana Abierta, una emisión más del programa. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido bien, contentos, tranquilos, con la energía que nunca debe faltar todos los días, ¿no? No solamente los fines de semana, sino también de lunes a viernes tenemos que cargarnos de energía, que es lo más importante. ¿Cómo están? Espero que bien. Ya Joycy Ramírez les da la más cordial bienvenida a esta ventana tan importante que brinda Radio Miraflores para poder nosotros conversar de diferentes temas. Bueno, buenos días, doctor Tomás Angulo. ¿Cómo está? Qué gusto volver a verlo nuevamente. El gusto también es mío. Gracias. Contenta. Sé que usted ha estado de un lugar a otro, ha estado viajando, ha estado en Ica, ¿no? Hace unos días, llevando talleres y seminarios, y ayer lo vi también en el Canal 9. Sí. Hablando de un tema. Y hoy me vas a ver también. ¿Dónde? Me vas a ver en Boca de Todos a la una, me vas a ver mañana en el Cartel del Humor. ¿Ya? Con Carlos Álvarez. Uh-huh. Y creo que también hoy día voy donde Magali, creo. Bueno, hay un tema que está saltando a la luz, ¿no? Y justamente algo tiene que ver con nuestro tema el día de hoy. Hemos estado publicando en el transcurso de la semana un tema que ha causado mucha respuesta del público que nos sigue sobre la infidelidad, ¿no? Ajá, sí. ¿Por qué somos infieles? Esa es la pregunta que hemos venido formulando en el transcurso de la semana. Digo, ¿por qué somos? Porque esto ya no compete solamente al hombre, sino también a la mujer, ¿no? Ajá. Doctor, esta es la pregunta. ¿Por qué somos infieles? Ay, aunque por ahí me dijeron, ¿por qué no preguntamos por qué somos fieles? A ver, un poquito de agua, por favor, al doctor. ¿Y por qué no? ¿No? La respuesta sería, ¿y por qué no? Yo creo, mira, yo vengo estudiando la infidelidad desde hace 22 años que tengo como terapeuta de parejas. 22 años viendo parejas que se someten a la infidelidad, parejas que son víctimas de infidelidad, parejas que tienen que atravesar una infidelidad o superarla. La infidelidad ha sido parte de mi trabajo diario en estos 22 años y la he podido estudiar desde diferentes ángulos, de diferentes posturas, hasta de diferentes nacionalidades, porque la infidelidad en Francia no es lo mismo que la infidelidad en Perú. Ah, claro, me imagino por el tipo de cultura, mentalidad, ¿no? Claro, ¿no? ¿Ya? O sea, es más allá, ya ni se habla de infidelidad. Se entiende que una pareja tiene como peligro la terminación de la relación, o tiene como peligro el que aparezca un intruso, una intrusa o una persona, ¿no? Uh-huh. En otros países europeos la infidelidad no está satanizada ni censurada, es parte de ir en el camino hacia el amor. En cambio acá los latinos tenemos una postura mucho más radical acerca de la infidelidad. Pensamos que la infidelidad, para empezar, es algo negativo. Para empezar, es algo que trae mucho dolor. Sin embargo, la infidelidad cumple muchas funciones.
no solamente, a ver, así como tenemos que tomar purgante para limpiarnos el estómago, así como el vómito es también para expulsar algo desagradable de nuestro estómago, también la infidelidad viene a cumplir una función. La infidelidad viene a sellar la relación que está muerta. Viene a culminar un periodo en una relación. En otras palabras, hay parejas que no quieren darse cuenta que la relación terminó. No aceptan que la relación culminó. No están dispuestos a batallar con lo que viene. Y viene una infidelidad y la infidelidad hace que la pareja termine. Entonces cumple una función de desintoxicante en parejas que la relación está muerta, es tóxica. O sea, me está diciendo que en cierto modo la infidelidad ayuda. Sí, claro. Sí. Claro, por eso lo decía. En otros países ya dejó de ser tan censurada y se está viendo desde otro ángulo. Así como el vómito es desagradable, pero te ayuda a expulsar definitivamente ese mal elemento que está en tu organismo, la infidelidad viene a cumplir una función de reparación radical. O sea, ustedes no son capaces de terminar, ustedes no son capaces de acordar tampoco y llevarse bien, ustedes no han sido capaces de ser felices. Bueno, uno de ustedes se va a tener que enamorar de otra persona o va a buscar en otra persona lo que no puede encontrar en aquella. Y ahí en estos casos la infidelidad cumple un papel determinante. Viene a, o la construimos, porque uno es lo que hace la infidelidad, ¿no? Claro. Vamos a suponer que tú y yo tenemos una relación hipotética y que no, venimos 10 años peleando. Ya. Y que tú cada vez que piensas en terminar, no terminas. Y yo cada vez que pienso en terminar, no termino. Y que tú, yo ya no soy pues ese hombre que te hace feliz, perdí los detalles, perdí la capacidad de hacerte sentir especial, perdí las ganas de estar contigo, es más, me aburres, Joyce, me aburres, ¿no? Porque eres así, siempre perfeccionista, siempre quieres ser puntual, siempre quieres ser, ¿no? Y tú me achacas defectos y yo te achaco defectos. Claro. Ya. Tú te enamoras, ¿ya? ¿Quién quieres que sea infiel, yo o tú? Uy, buena pregunta. Es más, podría ser que los dos tuviéramos algo afuera. Claro. ¿No? Y que ninguno se entere, pero el que lo descubre de pronto se atreve a romper la relación. Así es. Ahí la infidelidad viene como un reparador, viene como algo que tenía que pasar como consecuencia de, y sirve para que por fin nos demos cuenta que esta relación había terminado y nosotros éramos los tercos que no queríamos aceptarla. Ya. En ese caso, la infidelidad es reparadora. Pero en otros casos, la infidelidad te deja como víctima. Vamos a suponer que tú luchas por la relación, pero yo no tenga tanta fuerza para luchar y diga, no, ¿sabes qué? Yo prefiero estar bien contigo, mi casa, pero tengo un amante que me hace lo que yo quiero hacer, pues en el ámbito sexual, me complace mejor, es más cariñosita. Y mire, y disculpe que le corte, justamente uno de tantos comentarios que nos han hecho llegar es que uno de nuestros amigos nos dijo de que encontramos en la calle lo que no encontramos en casa, o buscamos en la calle lo que no encontramos. Claro. En casa. Lo que debe saber nuestro amigo es que en la casa también se puede encontrar cosas que hay en la calle, siempre y cuando es que hablarlo. Muchos hombres dicen, me fui porque ella no me hacía feliz en la cama, me fui porque busqué a otra porque ella no es cariñosa, o al revés, me fui porque él no tenía detalles, él no era amoroso. Bueno, aprender a ser amoroso se puede. Uno aprende, hay gente que te dice, soy así, tú me conociste así, yo no soy, tú sabes cómo soy, no, que te guste ser así porque ya conoces ser así, bacán, pero también se puede cambiar por el otro y por el bien de la relación, ¿no? Uno puede aprender a ser más hablador, más conversador, uno puede aprender, unos dicen, no, pero no me nace, no, al principio no te va a nacer, solamente te pedimos que lo hagas. Después ya te van a hacer por el gusto de que consigues cosas positivas siendo afectuoso, siendo cariñoso, siendo conversador. Uno aprende. Entonces, uno en la casa sí puede obtener lo que hay en la calle. Yo, por ejemplo, soy un hombre fiel, un hombre auténticamente fiel y me siento muy a gusto de decirlo. ¿En serio? No, sí, claro que sí. Hablemos en serio, doctor. Hablamos en serio y con la verdad. Lo digo porque, bueno, como usted está constantemente en un medio donde la infidelidad está a flor de piel por el hecho de
conocer mucha gente en la televisión. No es tan cierto, porque bueno, tú también estás en la calle, vas a la bodega, el bodeguero te mira y si vas con esa blusa que te has puesto hoy día, el bodeguero te va a decir caserita y te va a sonreír. Todos estamos expuestos y todos, ¿no?, tenemos medios peligrosos. Uh-huh. Pero ¿por qué yo soy fiel y tú no? ¿Por qué los dos somos fieles? Porque respetamos a la pareja y porque uno tiene una vida feliz, y cuando tú tienes una vida feliz, cuando tú tienes tranquilidad, cuando tú tienes amor, entonces, ¿para qué tener problemas? Porque, o sea, cuando no existe eso, ya viene la infidelidad. Claro, la infidelidad nunca aparece. Claro, ojo, no, me estoy equivocando. Hay algunos hombres y algunas mujeres que, a pesar de tener un matrimonio feliz, a pesar de tener tranquilidad, vamos a variar un poco el menú, dicen, ¿no? Vamos a ver qué hay, porque eso de comer siempre en casa, ¿no? Entonces, como que, digamos que hay hombres infieles a pesar, pero inclusive esas infidelidades son pasajeras. Uh-huh. No son para enamorarse, para sentirse secuestrado del hogar, no. Son pasajeras. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre por qué somos infieles. Ya el doctor Tomás Angulo nos ha abierto, nos ha despejado un poquito más el tema. Y bueno, si hay personas que desean o no están de acuerdo de repente con el doctor, porque obviamente no siempre vamos a estar de acuerdo con las opiniones de las personas, pueden ustedes comentar. Acá nos están haciendo ya preguntas y vamos a realizarlas después de la pausa. Regresamos con el doctor Tomás Angulo hoy en Ventana Abierta. Estamos hablando sobre por qué somos infieles. Seguimos nuevamente después de la pausa. Gracias. Y queremos invitarlos este jueves 24 de octubre a la tocada que se va a hacer por Mile en el Dragón. Los esperamos a todos. Mile, ahí está para ti, para todos, los esperamos. Este jueves 24 de octubre, todos con Mile en el Dragón de Barranco. Ahí estamos toditos los rockeros juntos por la salud de Mile. Compra tus entradas, no te olvides, jueves 24 de octubre estamos todos en Mancha en el Dragón de Barranco con Mile. Hola gente, ¿cómo están? Quiero invitarlos este jueves 24 de octubre al Dragón de Barranco, al gran concierto, este maratónico evento musical que va a haber en pro de nuestro gran amigo Mile. No te olvides, hoy por ti, mañana por mí. Nos vemos, gente. Hola, soy Eduardo Mulodegui, soy abogado especialista en Derecho Laboral. Tú, amigo trabajador, ¿sabes tus derechos laborales? Tú, amigo extranjero, ¿sabes los beneficios y derechos laborales existentes en el Perú? Tú, amigo empresario, ¿sabes cómo afrontar las visitas inspectivas de Sunapil? Estas y otras dudas las resolveremos con Joycy Ramírez en Ventana Abierta todos los viernes a partir de las 10 de la mañana en Radio Miraflores, La Auténtica. O sígueme en mis redes sociales. Los esperamos. Espero todos los viernes con Joycy Ramírez para conversar temas de alergia.
También los invito a poder participar en mi página, Dr. Edgar Matos, y poder resolver algunas dudas que ustedes tengan en cuanto a la alergia y a la inmunología. Saludos. Miren este libro, esta maravilla. ¿Tú crees que me chupo el dedo? Pero hazlo, hazlo como hace un rato. ¿Tú crees que me chupo el dedo? Arranca nomás, papita, arranca, arranca. Me están escuchando ahí, ¿no? Oye, hace rato yo me preguntaba, doctor, así en interno, sí, sí, sí. Doctor, la infidelidad, o sea, que es buena. Es buena la infidelidad. Entonces yo digo, a veces es... Sí, ¿no? Y me dice, entonces ni hablar, ahorita mismo, ¿cómo es? Por favor, susodicho, el distinguido. Por favor. El distinguido caballero. El tipo. Ha escuchado. Bueno, doctor, fuera de la broma, hay que ser infiel, ¿eso cómo es? No, lo que creo es que cuando no te atreves a terminar una relación que ya terminó y la dejas pasar, la infidelidad viene como un auxilio, viene como un escape, ¿no? Un desfogue. Ahora, toda infidelidad puede ser dañina en cuanto te genere dolor. Yo conozco infidelidades donde el otro le dice, ya no me duele, ¿de verdad? No, yo creo que esto ya terminó y no me había dado cuenta. Entonces ahí la infidelidad no te va a causar dolor, no toda infidelidad te causa dolor. Hay muchas mujeres que dicen, oye, yo sé que mi marido de vez en cuando tiene sus canitas al aire. No, y otros que dicen, yo esperaba ya que me engañe porque no había cómo terminarlo. Ya ves, entonces duele, claro, en el mundo de las parejas hay muchas parejas de distinta categoría, de distinta clase. Hay otras que dicen, no, yo no estaría con un hombre infiel para nada. Claro está que la que también dice, porque es muy bonito hablar, ¿no? Te dice, no, apenas me seas infiel se rompió, me voy, me largo, viene la infidelidad, ahí la ves, ya, te voy a dar otra oportunidad, ¿no? Entonces, claro. Lo que sí sabemos es que la infidelidad puede causar mucho dolor. Exacto. Mucho dolor, es de esos dolores que uno no puede recuperarse tan pronto. Y algunos hombres que cometen infidelidad le dicen, ya me perdonaste, ya me ponte bien. Y no es así. No es así de fácil. La infidelidad es como un gran accidente que ocurre, sobre todo cuando amas a esa persona, sobre todo cuando tienes expectativas reales sobre esa persona. En aquellos matrimonios donde hay hijos y hay años, la infidelidad suele ser un golpe brutal. Claro. Quedas noqueada, noqueado. Les duele más a los hombres porque los hombres nunca esperaban que una mujer iba a ser infiel. El machismo. Y también la poca resistencia al dolor emocional que tienen los hombres, ¿no? Por eso yo recomiendo este libro que se llama... Este libro es para los que pelean mucho. Se casa Don Dramático con Doña Dramática. Uy, ¿podrán ser felices? Es un libro bien ilustrativo. Muy ilustrativo. Que además te sirve para conocer cómo pelea un dramático o una dramática. Uy, eso debe ser bravo. Saludos para todas las dramáticas que están aquí en el switch. Ya las conocen. Bueno, doctor, vamos a responder preguntas. Ya, ¿sí? Excelente. Acá, me dice Kenny López, un beso para ti, gracias por estar conectado con el programa. ¿Qué opina, doctor, sobre el poliamor? El poliamor generalmente se da en culturas de mentalidad muy abierta o en personas con una mentalidad muy abierta, muy open mind. Significa la capacidad de no experimentar celos y estar con varias personas a la vez bajo un acuerdo consensuado. Pero esto trae problemas cuando tú sí eres celosa o celoso, o cuando eres posesiva, posesivo, o cuando tú sientes que las relaciones deben ser muy exclusivas. Uh-huh. Ahí el poliamor no funciona. Miren, ya espero que el doctor haya podido responder tu pregunta. Y también quiero saludar a, bueno, los murgueros de la salsa. También un beso para ustedes. Qué lindo, la salsa definitivamente es un ritmo que nos hace, pues... siempre estar contentos, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta. ¿Por qué se siente la necesidad de ser infiel, doctor? Al principio
no es una necesidad, al principio solamente es un deseo. Los hombres casados, por ejemplo, llega un momento que empiezan a mirar su soltería y la extrañan. Igual le pasa a algunas mujeres. Uh-huh. Por ejemplo, les pasa a los más extrovertidos, a los más carismáticos, a los que son muy sociables, empiezan a decir, ¿qué hago yo sábado en mi casa cuando yo sábado estaba en discotecas, estaba gileando, estaba conociendo mujeres? O viceversa, una mujer que necesito bailar, porque cuando yo bailaba me miraban. Mi época de cuando todo estaba paradito, ¿no? Entonces todo estaba... Con cuidado. Entonces esto, todas me miraban y era bacán, pues, ¿no? Claro. Pero ahora esto se extraña, sí, y se desea, verdad, inclusive, ¿no? Es más, tú ves una pareja en un parque de enamorados que se besan tiernamente y tú miras a tu esposo y dices, mira, mira, eso es beso, no la porquería que me das, ¿no? Entonces se extraña, no la infidelidad, pero se extraña aquello que puede otorgarte la infidelidad. Uh-huh. Besos nuevos, abrazos nuevos, sensaciones nuevas, encanto, placer, sorpresa. Se extraña todo esas sensaciones y emociones que se presentaban al inicio, ¿no? En el pleno romance. Y no se extraña la infidelidad, lo que se extraña es deseo de ser acariciado, el deseo de ser abrazado, el deseo de ser contemplado, contemplada. Esa sensación donde nos sentíamos únicos se extraña. Pero cuando uno está casado o en una relación, ya extrañas la infidelidad, pues. Porque eso tendría que ser con la infidelidad. Claro. Tú a nadie le dices, oye, vamos a besarnos, pero que esto no sea infidelidad, ¿no? Los amigos cariñosos. Oye, a propósito, no te olvides que los... No se besan en la boca. Te recuerdo que los viernes ahora voy a estar con Te Amo Pero No Te Soporto en la estación de Barranco. Los viernes a las 8 de la noche. Ya no está los miércoles. Ya, ¿verdad? Estaba los miércoles, claro. Pasé a los sábados. Hoy día es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Mañana sábado es mi último último sábado. De los sábados. El último, porque me pidieron sábado. Claro, pero de ahí me voy a viernes. Claro. Así que el sábado es mi último show de Te Amo Pero No Te Soporto en la estación de Barranco. Compra tus entradas en Teleticket. Y de ahí regreso los viernes. Viernes a las 8. Ya. Sí. O sea, miércoles ya no, solo viernes. Solamente viernes. Mañana es el último sábado, por favor, para aquellas personas que han estado pidiéndole al doctor constantemente sábado, porque obviamente la mayoría trabaja el transcurso de la semana. Así le estamos dando esa opción. Ya son ¿cuántos sábados ya ha realizado este? El Te Amo Perdonoso, ya me voy por 6-7 meses. No, en sábados. En sábados no, solamente hago 4. Cuatro sábados, y este es el último. Y bueno, de ahí en adelante, los viernes, en la estación de Barranco, el doctor Tomás Angulo. Cuénteme sobre sus libros. Acá he visto que me ha traído varios libros. Este es muy bueno. El amor es mucho más que decir te amo. Aquí comprendes que el amor no solamente es besito, abracito, pasión, encanto, sorpresa, novedad. No, eso cuando termina el enamoramiento... cuando termina el enamoramiento se reduce. Yo no entiendo por qué cambiamos. ¿Por qué? Yo digo, si yo me enamoré de este hombre, ¿no? O viceversa, yo la amé, yo la veo linda, hermosa, ¿por qué cambia? Ya, lo vas a entender. ¿Por qué, doctor? Cuando una pareja se enamora, el cerebro cambia y tu cerebro triplica la cantidad de dopamina, que es fuerza, para que lo contemples, para que lo abraces, para que camines 40 cuadras con él. Se triplica la cantidad de oxitocina, te hace más relajada, te hace contenta, te hace feliz, te hace cariñosa. Se triplica la cantidad de serotonina, que hace que tú todo veas un panorama hermoso, se cuenten las cosas. Pero después que termina el enamoramiento, la dopamina, la serotonina, la oxitocina vuelven a sus niveles normales. El hombre vuelve a ser lo que era antes. Si era parco, vuelve a ser parco. Cuando estaba enamorado, el hombre parco te habla un poquito más y tú dices, ah, bueno, habla poco, pero habla. ¿Y eso no hay la manera de mantenerlo todo el tiempo? No hay. Y esto es lo que me da bronca. Cada vez que me pregunten esto me voy a molestar, porque durante 22 años las mujeres me han preguntado, y no hay manera de que el hombre sea así para siempre. No hay manera, pues, porque el hombre y la mujer cambian. Solamente hay algo. Dime. Ustedes saben que las mujeres... por ser mujeres, tienen más oxitocina que el hombre. Obsérvalas cómo se abrazan, cómo se besan. Siempre están en modo, uy, hola amiga, ay, qué bonito. Eso es el mundo femenino. Pero en el mundo masculino tú no vas a ver a hombres que dicen, Lucho, hola. No, pues, el mundo masculino es un mundo de silencio, de un dinamismo diferente, de practicidad.
El mundo femenino es un mundo de sensaciones, sensorialidad completa, de detalles, de amor, de compasión. Es un mundo más hermoso, es cierto, pero no es comparable con el mundo masculino. Entonces, cuando se va el enamoramiento, el hombre vuelve a su mundo masculino, siendo parco, siendo práctico. Pero hay algo que podemos hacer felizmente. Podemos crear situaciones donde la dopamina se incentiva en el hombre. Por ejemplo, el sexo oral en el hombre hace que la dopamina se incremente. Un buen almuerzo engriendo a tu marido hace que el hombre sienta serotonina por ti. Ah, miren. La cuando, cuando un hombre trae un buen regalo para la mujer, que ese regalo que ella buscaba, esa cartera, esa chompita que ella vio y que no pudo pagar, y se lo trae, y la mujer inmediatamente dice, ¡ay, amor, para mí! Entonces, eso has creado oxitocina en el cerebro. Mira, o sea, algunos pequeños detalles puede hacer que esa oxitocina... Pero tanto para hombre y mujer. Porque claro, pueda volver y obviamente volvamos nuevamente el tipo, el hombre necesita dopamina y testosterona. Yo lo voy a dopar. Entonces, ahora. No, lo que tienes que hacer es hacer cosas que los hombres queremos que hagas. Ah, ok. Claro, eso, porque el hombre es distinto, sus peticiones y sus necesidades son diferentes. Sí, de hecho, full petición. Claro, el hombre tiene su lista, tú y le quiero hacer nuevas poses. Ya. Ah, te voy a decir, lista número uno, número tres. Antes de poder, bueno, se sabe que el tiempo en la radio es rapidísimo. O sea, me has invitado solamente por 5 minutos y ya me borras. O sea, vengo desde San Isidro hasta Miraflores. Por 5 o 7 minutos. Ah, ya. Ya. Eso es para ponerlo más. Cuando me vuelvas a llamar, va a sonar tut ocupado. Ay, doctor lindo. No, para mí es un gusto tenerlo y bueno, definitivamente hay mucha respuesta del público. Esto fue como una eyaculación precoz. Por Dios. Esto fue algo rápido. Visita de medio. Doctor, dice, bueno, nos preguntan, ¿y para perdonar una infidelidad hay tips para superarlo? No, es un proceso que cada persona lo vive de manera diferente, es un proceso interno, no es un proceso solamente de ya, vamos a empezar, ya, te perdono, no pasa por ahí. El perdón puede tardar 3 años, 2 años, 1 año, en las infidelidades el perdón es lo más difícil de conseguir. Se puede cuando la relación tiene una buena historia de amor, cuando tiene un soporte, cuando hay mucho en qué perder. Y el perdón es, yo me tengo que perdonar a mí por haberte hecho esto y tú me tienes que perdonar a mí por lo que yo te he hecho. Y encima tenemos que armar una nueva relación porque la relación después de una infidelidad no queda igual. Si quieres saber más de esto, entra a mi portal www.teescucho.pe, www.teescucho.pe, ahí puedes descargar los libros. También, puedes descargar los libros, claro que sí. Y si necesitas a un terapeuta que tenga mucha experiencia en estos temas, puedes buscarme 593-6504, son los teléfonos del centro Te Escucho para que puedas hacer tus consultas. Llama en este momento y todas las personas que llamen de parte de Radio Miraflores del programa Ventana Abierta tienen el 50% de descuento. Llama al 593-6504 y obtén tu 50% de descuento. Mi secretaria se llama Diana. Dile, Diana, acabo de escuchar al doctor Angulo en Radio Miraflores en Ventana Abierta de Joyce y quiero mi 50%. Hay terapia infantil, terapia de adolescentes y terapia para parejas o exparejas. Claro, entonces empecemos a sanar por uno mismo y en todo caso, si necesitas ayuda, acá está. Acá está la ayuda. Ha sido un gusto, me voy. ¿Doctor? Muchas gracias. Este libro para ti. Doctora, hoy día es un día muy fuerte para mí, por favor. No me haga esto. Ni más regreso a Ramiro. Bueno, de la última vez. No, yo después lo convenzo, no se preocupe. Acá en interno yo lo voy a convencer. Muchas gracias, doctor. No, Tomás Angulo. No, gracias a ti, siempre es un placer. Como usted dice, casi una eyaculación precoz. Bueno, así se acabó rápido. Bueno, gracias. Volvemos a nuestro siguiente bloque con Ventana Ro. Les cuento que tengo Ventana Ro y vamos a conocer un poco sobre un cantante extraordinario. Gracias. Gracias, regresamos. Chao. Hola, soy Pepe González. Antes que nada, quiero mandar un fuerte abrazo a mi hermano Mile,
sé que está pasando por un momento difícil de salud y por eso está organizando un concierto el jueves 24 de octubre en el Dragón de Barranco. Bueno. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Yanina Picatoste, la fulana, y quería hacer este video para invitarlos a todos este jueves 24 de octubre al Dragón de Barranco, porque vamos a ver varias bandas haciendo un evento para reunir fondos para colaborar con nuestro amigo músico, Mile. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Andrés Arroz, vocalista del grupo Sangre Púrpura, y quiero invitarlos este jueves 24 de octubre a El Dragón de Barranco, donde estaremos con otras bandas haciendo un concierto pro trasplante de nuestro gran amigo Mile Lengua. Ya saben, no falten este jueves 24 de octubre, ahí estaremos. Chao. Hola amigos de Radio Miraflores La Auténtica, me hago presente para invitarlos este jueves 24 de octubre al Dragón de Barranco a las 9 p.m. en el cual participarán en un concierto en beneficio a mi nombre las bandas como Aliados, Sangre Púrpura, Los Ponchos Locos, La Fulana, Caracoles Suicidas, Gabriel Zambrano y Banda, Daniela Zambrano, Pedro Murphy, y cerrará con broche de oro el grupo Amén. Nos vemos, no falten. Es por recuperar mi salud. Una buena causa. Cuídense. Chao. Hola, ¿cómo estás? Hace poco nos conocimos. Soy el tonto que te sacó a bailar. Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Botelli y quiero invitarlos a escuchar Radio Miraflores La Auténtica y el programa Con Buena Onda con Maja los días lunes. Les mando un abrazo grande. Pero ya no puedo callar lo que me dice el corazón. Pégate un poquito y me vas a escuchar. Hola, ¿qué tal? Regresamos nuevamente de nuestra pausa y quiero agradecer al doctor Tomás Angulo. Bueno, salió volando. Salió obviamente, volando. Muchas gracias, se salió volando. Prácticamente definió esta entrevista tan rápida como una eyaculación precoz. Así es. ¿No? Espero que no sea lo mismo contigo, Daniel. Esperemos que sí. Bueno. El día de hoy, como ya he comentado en las redes durante toda la semana, tenemos en Ventana Rock a Daniel F., ¿no? Para muchas personas, un ídolo, digámoslo así, porque se sienten identificados con la letra de sus canciones. Letras que, como Daniel en muchas entrevistas lo ha mencionado, simplemente es parte de su vida, ¿no? De las vivencias que tiene. Y mucha gente se identifica. Sí, pues trato de mostrar no solo en las canciones, sino también en los textos que subo, en los libros que se han editado, en las entrevistas, trato de mostrar un poco mis pasos, mi azarosa vida, ¿no? Y por ahí que la gente se siente identificada, representada, me dicen algunos, ¿no? Lo cual es bastante tiene mucha responsabilidad de mi parte, ¿no? O sea, ver gente cómo
cómo se tatúa mi cara, ese tipo de cosas ya escapan a mi, a mi razonamiento. ¿Qué ¿no? sientes cuando ves ese tipo de manifestaciones hacia ti? No, es este, al principio no sentía mucho, ¿no? Me parecía una locura nomás, pero después ya me dio este una cosa bastante más seria, ¿no? Ya lo veía con mucha responsabilidad, claro. Sí, pues. Cuéntame un poco, ¿de dónde viene el gusto musical por el rock? ¿En tu casa consumen rock? ¿Tu familia? Bueno, ¿cómo es que empiezas a escuchar el rock? Es que es una música que con lo cual te vas a sentir identificado plenamente desde la primera escuchada, ¿no? Uh-huh. La sociedad actual es mucho más rápida, hay mucha luz, hay mucho sonido, ¿no? Y el rock te transmite eso, ¿no? Claro, me imagino que bueno, en las épocas en las cuales empezó este mundo, ¿no? Del rock de los 60, 70, 80, ha ido cambiando en el transcurso de los años. Dime tú, ya empezamos con el gusto del rock, pero ¿desde cuándo empiezas a componer? Comienzo a componer desde el colegio, desde que estaba en segundo de secundaria. ¿Secundaria? ¿Tú estás en el Politunano? Sí. Ah, perfecto. Sí. Me imagino que también conoces a Carlos Alcántara, ¿no? También él viene de... No, él es de unas promociones mucho más adelante, ¿no? Uh-huh. Nunca terminé el colegio como le estaba contando acá afuera. Me quedé en cuarto año. Mi mamá me obligó a hacer quinto, pero ya yo no iba al colegio, entonces repetí. Y mi mamá se molestó mucho y me dijo que tenía que terminar la secundaria. Entonces me mandó de nuevo al colegio para volver a hacer quinto, pero ya yo definitivamente, yo ya había abandonado el colegio, ¿no? Dime, ¿y por qué? ¿Por qué abandonaste? ¿Qué sentías? ¿Qué? No, es que más que nada era para ponerme a trabajar. En la casa la situación económica siempre fue precaria, pero en ese momento ya estaba en el abismo. Uh-huh. Entonces lo que yo me veía obligado era pues a trabajar sí o sí, ¿no? Lo de los estudios me pareció una pérdida de tiempo y apenas salí del colegio me puse a trabajar, ¿no? Perfecto, Daniel. Quería preguntarte algo. Por ejemplo, en la época de los 80s, obviamente ha sido una etapa muy difícil para todos. Me imagino que muchas personas en esa época buscaron, ¿no?, algún tipo de refugio en el rock, ¿no? Justamente es por eso que también yo he escuchado alguna de tus canciones que hay mucha protesta, ¿no?, hacia el gobierno. No, para nada. Yo lo que menos tengo son canciones de protesta y nada, ¿no? Lo que son canciones de testimonio personal. Les cuento un poco mi vida, como ya lo habíamos hablado al principio, y nada más, ¿no? Lo que pasa es que no está dentro de lineamientos comerciales ni convencionales, entonces suena como tosco, ¿no? Ya desde los 70 ya me decían terruco, pues, porque las canciones que yo cantaba no tenían nada que ver con las canciones que salían en la radio, ¿no? Claro, totalmente diferente, ¿no? Porque mayormente en la radio sale música comercial, ¿no? Claro, para eso es la radio, para difundir cosas comerciales, ¿no? Pero no toda la música va a ser así, ¿no? Bueno, Kenny, te comento que nos están escribiendo y a todos mis amigos que desean hacerle alguna consulta a Daniel, él está presto para poder responder a todo. No, para nada, no estoy presto para nada. Bueno, te voy a hacer llegar una pregunta. Dice, se sabe que en los años, 90, la mayoría de bandas underground, sus temas eran contestatarios, ¿no? Y actualmente, porque ya no hay muchas bandas con esas letras que cree Daniel F., ¿qué crees que ha sucedido, Daniel? No, el rock sigue evolucionando, la música sigue evolucionando. Hay un segmento de la música que, bueno, hay un término que es el post-rock. El post-rock es un término que ya se usaba en los 90s, inicio de los 2000s, ¿no? Que con esta etiqueta calificaban a ciertas bandas de música etérea que casi no cantan, ¿no?
Para mí eso no es post-rock, bueno, para mí el post-rock está encarnado más bien en bandas como Barrio Calavera, Nueva Invasión, Olaya Sound System, ¿no? Hablando de bandas locales, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque siguen siendo bandas conformadas por jóvenes muy entusiastas por el rock and roll, pero la música ya no es para nada rock and roll, no tiene mucho de festivo, de cumbia, de reggaetón, de salsa, de chicha, ¿no? Y eso es lo que está sonando, ¿no? Y eso es lo que tiene un montón de seguidores. Y las letras que tienen estas bandas son las más contestatarias en estos momentos, ¿no? No las bandas de rock, que se dicen ser de rock, sino estas otras bandas son las que sí tienen un lenguaje mucho más duro, mucho más real, mucho más realista, que sería pues el discurso que para algunos pues ha perdido el rock, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, Kenny López, gracias por tu comentario. Mira, te quiero hacer llegar unos comentarios que nos han hecho mediante Facebook. Por ejemplo, nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles fueron tus corrientes, tus influencias para lograr tu estilo? Ah, eso está bueno. Es que la gente siempre se imagina ciertas cosas, ¿no? La fantasía los envuelve. Y más bien este tipo de preguntas sí está muy bien porque quieren ubicar mejor, claro, los orígenes, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, escuchaba y escucho mucha música evangélica, ¿no? Sí, claro. Y la música evangélica tiene todos esos giros así de acordes mayores que se vuelven menores, que tienen unas armonías descendentes, y eso es lo que yo utilizo mucho, ¿no? Yo en mis tiempos de ingeniero de sonido, entre 1986 y 1998, trabajé con muchas bandas de música evangélica, yeah, y se me pegaron todas esas canciones y todo, ¿no? Entonces mucho de los giros que yo hago en cuanto a composición, uh-huh, tiene que ver mucho con la música evangélica, con la nueva canción argentina, chilena, el rock en general, el rock and roll, y bueno, más o menos esos serían los orígenes, ¿no? Perfecto, muy bien, Carlos Ramírez, gracias. Él nos escribe desde México, te cuento. Ah, México, sí. Ya me estoy yendo para allá la próxima semana, así que allá hablaremos personalmente. Uy, muy bien, Carlos Ramírez, de que, por favor, comunica a toda la gente de México que Daniela está pronto visitando ese hermoso país, que hace poco estuvo también de aniversario. ¿Cómo es el rock de acá algunos años? No, como estaba diciendo, hay un segmento de post rock, lo que yo llamo post rock, que es el más festivo, que es el más alegre, pero también bastante crítico, ¿no? Frente al sistema, ¿no? Perfecto. Bueno, para tratar de responder a todos, me preguntan si habrá de repente alguna posibilidad en el futuro que te puedan realizar algún documental, Daniel. Bueno, espero que no, pero ya ese es asunto de los documentalistas. ¿Va a haber alguna formación original de la banda en algún momento, alguna reunión? ¿Van a reunirse? Depende a qué le llamen la formación original, porque hay como cuando la gente pregunta sobre la formación original, yo pregunto cuál de las formaciones originales, y me comienzan a mencionar una serie de formaciones originales que no son las originales. Las originales están a finales de los 70, ¿no? Uh-huh. Esas son la que yo hice con mis amigos del colegio y todo, ¿no? Daniel, mira, por acá nos preguntan, bueno, algo muy muy interesante, me dicen: Daniel, ¿por qué crees que tantos rockeros se han suicidado? Dice. Cuenta algo sobre eso, me pregunta Fernando. Ah, bueno, no es cuestión de los rockeros, ¿no? ¿Por qué la gente se suicida, ¿no? Los rockeros no dejan de ser personas, y todas las personas tienen sus demonios, tienen sus cielos, tienen sus paraísos y todo, ¿no? Y de hecho en algún momento eso va a estallar y puede desencadenar en eso, ¿no? Pero no hace falta que sean rockeros, ¿no?
Bueno, en realidad yo los conciertos que he visto siempre recitas, siempre hablas, ¿no? Siempre das una introducción. Ah, bueno, sí, sí. Eso le pone pues el cliché tan, tan peculiar que de repente muchos no lo hacen. Y eso es, yo creo que es lo que jala y envuelve a la gente. Bueno, es que yo no puedo concebir un show que donde solamente entre el señor a cantar, 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 cantar y se va a su casa, ¿no? Entonces ese señor no me ha dicho nada en toda la noche, ¿no? Perfecto. Bueno, Daniel, en realidad hemos podido responder algunas preguntas de todos tus seguidores. Perfecto. Vamos a ya prácticamente culminar el programa. Tú sabes que el tiempo en radio es. Sí, claro. Y nos están pidiendo por favor que toques una canción. Oh. Bueno. Que se vaya cantando. Ya, listo. Sí. Y un saludo para Pepe Jar, que está desde el día lunes pidiendo por ti. Por favor, de parte de tus labios, dice Pepe Jar. ¿Quién es Pepe Jar? un seguidor. Ah, ya. Muere por ti. Ah, chévere. Saludos a Pepe Jar. Bueno, sí, gracias. Bueno, Daniel, este 5 de octubre estamos en la noche de Barranco. Así que, por favor, a todos, ese legendario seguidores de Daniel F., este 5 de octubre en la estación de Barranco. A ver, le voy a dar espacio. En la noche de Barranco, en la estación jamás. Así es. 5 de octubre, estación de Barranco. Gracias. La noche de Barranco. Noche de Barranco. Están cerca, Noche de Barranco, 5 de octubre, Daniel F. Esta canción se la hice, es una declaración de amor. Yo siempre me declaro a mi novia todos los días. Uy, qué lindo, aprendan por favor, hombres, aprendan. A veces lo digo hablando nomás de rodillas, pero a veces lo digo cantando, ¿no? Hago pequeñas cancioncitas muy chiquitas, como esta, ¿no? Yo me hago presente con este mi corazón, que siempre duda y no entiende. Yo, que me confundo en razones y que rechazo ilusiones sobre un mundo mejor. Yo te digo de frente que una vida sin verte sería un grandísimo error. Yo que me pierdo entre la gente, que se me apaga la voz y dejo versos ausentes. Yo te digo de frente, solo soy un viejo loco declarándote mi amor. Me enamoré, Daniel, ven a mi casa, por favor, te llevo conmigo. Gracias, Daniel. Chévere, gracias. Nos vemos este 5 chévere. De octubre en la noche de Barranco. Gracias por estar en esta ventana. Yo creo que vas a ser definitivamente un impulso para todas aquellas bandas y jóvenes que desean seguir luchando por sus sueños y en este caso por su talento, ¿no? Chévere, gracias. Muchas gracias. Un beso. Nos vamos. Ah, por cierto, vamos a regalar 2 entradas para la noche de Barranco para este 5 de octubre. Sí, así que todos, por favor, ya comenten el post que vamos a poner después. Gracias. Listo, gracias. Ventana abierta. Llegó gracias a Equipos Gastronómicos Cefrío, Dr. Edgar Matos, Inmunólogo, Alergólogo, Computrón, Estudio Ambulodegui.